Bueno, este va a ser un tutorial súper, hiper, omega rápido. ¿Qué pasa si le sale doble NAT? Porque nunca en mi life me había salido hasta hoy. De hecho, ahorita lo solucioné. Este gameplay va a ser. Este gameplay. Este video va a ser muy rápido. Ahorita me sale una NAT, ¿no? Tipo NAT abierto. Pero si les llega a salir dos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Lo único que tienen que hacer es aquí desconectar red inalámbrica. No nada más aquí red. Desconectan la red inalámbrica, vuelven a iniciar sesión y si la NAT se les cierra, pues la vuelven a abrir. ¿Cómo? Se van a configuración de red. Ah, fuck, aquí no, güey, me la cagué. Aquí, configuración avanzada, perdón. Se van primero en la primera manual y en el primer número le ponen bastante así. Y en otro. Y les va a decir que no válida, no hay pedo, automática. En DNS también hacen lo mismo. Le dan a eso, ponen varios 6666 y después automático. O sea, se meten otra vez y automático. Dirección MAC, esa la dejan al último. Y los puertos se van aquí a manual. Aquí la seleccionan y ponen el de hasta abajo o el de aquí. Lo que gusten, ok. Pero yo les recomiendo más este o ese, o este que tengo aquí ahorita. Pero este de vez en cuando se buguea y da lag. Y si no les aparecen estos números, seleccionen otro diferente que se asemeje. Y le dan a continuar. Y después borran la dirección MAC. Eso es para abrir la NAT. Y si tienen doble NAT, ya les expliqué cómo. Para quitar la doble NAT, desconectan la red inalámbrica. Y se les va a quitar la doble NAT. O sea, tienen que desconectarla y volver a poner la contraseña. Tipo. Pues desconectar y volver a agregarla con la red, un decir, no sé, voy a agarrar otra, un decir, infinitum, ¿no? Y le dan aquí, le ponen la contraseña y todo y se vuelven a conectar y así de simple quitan la doble NAT, porque esa doble NAT es un poquito tediosa, te pone doble NAT y aparte de arriba te pone tipo de NAT, te pone moderado y eso está culero. Bueno, no me dejo jugar Halo cuando lo tengo así. No sé si les pasa como a mí, me pone aquí insuficiente para buscar conexión y no sé qué mamadas. Pero bueno, espero que les haya gustado este tutorial de cómo abrir la doble NAT. Es muy simple y fácil. Y pues nada, hasta la próxima. Adiós.